Bienvenidos a la síntesis semanal de Repar con las principales noticias para profesionales en ciencias económicas. Se publicó en el Boletín Oficial la Ley de Presupuesto 2023, que incluye, además de un nuevo blanqueo de moneda extranjera en el país y en el exterior, modificaciones en materia impositiva, laboral y societaria. La AFIP prorroga al 31 de diciembre las mejores condiciones en el régimen de facilidades de pago permanente y para el miniplan. El Ministerio de Trabajo informó que el personal de casas particulares tendrá un incremento del 24% que se abonará en 4 cuotas mensuales. Además, la AFIP informó los valores para la cuota de la ART para este sector vigentes a partir del periodo noviembre 2022 que rigen para los pagos vencidos en el mes de diciembre. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 los impuestos a las ganancias sobre los bienes personales, sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, el adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos y el monotributo. Se fijan los nuevos valores del salario mínimo vital y móvil para todos los trabajadores comprendidos en el régimen de contrato de trabajo, en el régimen de trabajo agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y los organismos del Estado Nacional en que éste actúe como empleador. El Poder Ejecutivo restablece hasta el 30 de diciembre el programa de incremento exportador, fijando al respecto un tipo de cambio diferencial de 230 pesos por cada dólar estadounidense que se liquide para los exportadores de soja y sus derivados. Se firma un acta, Acuerdo de Unificación Salarial, entre UTGRA y FEGRA, que establece la equiparación de escalas salariales de gastronómicos y hoteleros en todo el país. Además, fija un incremento del 18% en 3 etapas desde octubre de este año. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios informó que acordó con los representantes de las empresas Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día por Ciento la entrega de un bono extraordinario de fin de año por la suma de 30.000 pesos para todos los trabajadores de comercio de dichas cadenas. La Comisión Nacional de Valores actualiza las normas aplicables a las plataformas de financiamiento colectivo o crowdfunding. Con motivo del incremento del salario mínimo vital y móvil, se eleva el monto del capital mínimo para la constitución de sociedades por acciones simplificadas en 4 tramos entre los meses de diciembre de 2022 y marzo de 2023. Ciudad de Buenos Aires. AGIP ordena e introduce modificaciones a los regímenes generales y particulares de retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos. El Poder Ejecutivo de la provincia decretó el estado de emergencia agropecuaria en todo el territorio provincial hasta el 31 de mayo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en la síntesis semanal. Te invitamos a la charla gratuita ¿Cómo se liquida el aguinaldo en diciembre? Que brindarán Gustavo Segú y Mariela Dini el próximo miércoles 7 de diciembre a las 15 horas a través de nuestra cuenta de LinkedIn. Es una actividad sin costo y requiere inscripción previa. Consulta nuestras redes y entérate más. Que tengan un muy buen fin de semana.